Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hace un par de días os subí un vídeo con lo que para mí era lo mejor de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Lo mejor, por así decirlo, que aporta al juego, que tiene el juego. Bien, pues hoy, que estamos con Meijin Up, un personaje que tenemos al nivel 25, voy para mí, ¿vale? Para mí, repito, para mí, esto no significa que sea oficial ni que sea algo que debáis de llevar al pie de la letra. Voy a hablar de lo que es para mí lo peor de Dragon Ball Xenoverse 2. Lo peor, sin duda, aquí en el canal. Ya sabéis que yo soy muy fan de este juego. Lo llevo subiendo desde 2016. Y os voy a enseñar, o voy a intentar enseñaros lo peor que para mí tiene este juego. Bien, chicos, después de deciros esto, me encantaría que le dieseis al botón de like, que suscribieseis si no lo estáis. Y para más vídeos de Dragon Ball, pronto traeremos el legado de Goku 1 de emulador y demás. Y nada, simplemente darle al botón de like, suscribiros si no lo estáis, porque este vídeo empieza. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, vamos a quitar las bars de los directos. Que por cierto, estamos en directo en Twitch. Tenéis el link en la descripción. Solemos hacer directos. Ahora mismo estamos pasándonos el juego GTA San Andreas. Luego jugaremos a Resident Evil. Luego jugaremos a lo mejor a algún juego de Naruto. Ya iremos viendo, ¿vale? Pero bueno, lo más importante de este vídeo hoy, que quería traeros este vídeo, vamos a ir completando la historia un poquito con este personaje Up que nos hemos creado. Tenéis el tutorial también en el canal. Lo más importante es lo siguiente. ¿Qué es lo peor de Dragon Ball Xenoverse 2? Pues bueno, para mí, yo lo que hago es meterme en el tutorial, luego salir y luego desbloqueo el modo foto y demás. No sé si se puede desbloquear el modo foto de otra forma, pero es lo que suelo hacer. Bien, lo peor de Dragon Ball Xenoverse 2. Mientras realizamos el gameplay, lo voy a ir explicando y en los comentarios quiero que me digáis lo que vosotros consideráis que es lo peor de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Una de las cosas que tiene este juego al principio, que dijeron que iban a arreglar y que para mí es una auténtica, no estafa, pero sí ha dejado el juego como en muy mal lugar, es el online, el sistema de conexión entre jugadores. Sabéis que en ese juego hay cooperativo y competitivo, y en el modo cooperativo, pues bueno, al parecer, sobre todo en las misiones expertas, los servidores parece ser que van mal, y cuando una persona va a entrar en el servidor, cuando voy a jugar con un amigo, a veces la partida o va mal, o hay lag, o te expulsa, suelen haber problemas de conexión. Sí que es verdad que han intentado mejorar eso, han creado un nuevo servidor anti-hacker, que esto lo hablaremos luego, y demás, que se llama Nuevo Canton City, pero siguen habiendo problemas, siguen habiendo errores, ¿vale? Ahora estamos viendo la historia, de Dragon Ball Xenoverse 2. Siguen habiendo errores, por lo tanto, no se ha solucionado el problema, y eso es uno de los problemas más graves que tiene este juego. El sistema de conexión, el sistema de servidores, es un poco pobre para la envergadura del juego que es. Eso no lo vamos a ver en Dragon Ball Z Kakarot, porque obviamente como es modo un jugador, pues no vamos a tener problemas. Pero para los que jugamos online, funciona un poco mal. He de decir que el Fighter Z también. Es decir, los servidores, no sé dónde los conectan, si los conectan a una patata o algo, pero he de decir que el Fighter Z también presenta estos errores. Pero no es el peor, ¿vale? Es que cada vez que veo la historia de este juego, a mí me encanta. Estamos con Up, ¿eh? Nos pasamos la historia con Up. Nos pasamos la historia con Up, que para mí es brutal. Bien, una de la segunda cosa peor que tiene el juego, diría yo, ¿vale? Es el modo... Voy a quitar un filtro que tengo para que vea. ¿O lo veis bien con el filtro, no? No, lo voy a quitar. Una de las cosas que también odio de Dragon Ball, que para mí es lo peor, es el modo multijugador competitivo. El online competitivo no hay quien se lo fume. O sea, es decir, muchos hackers, mucha gente que no debería de estar jugando porque infringe las reglas. Y sobre todo, funcionan mal también... Madre mía, este Up, lo petado que está. Sobre todo funciona... Uy, se le llegó a dar. Ahí estamos. Reventado. Como iba diciendo, el modo multijugador competitivo deja mucho que desear. A mí no me gusta, personalmente. He jugado muy poquito, pero partidas que se te paran, partidas que se te quedan como pilladas. No me gusta que las partidas se queden así.
Pero bueno, hay gente que sigue jugando y esto es un punto malo para mí, ¿vale? Un punto muy, muy, muy malo. Vamos al siguiente punto, que para mí es bueno y malo. Este punto, realmente, hay gente que me va a dar la razón y gente que no. Yo, por una parte, considero que es bueno y por otra considero que es abusivo. Creo que sabréis de lo que estoy hablando. El tema de los DLCs. Los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 a mí me parecen abusivos. Pero yo los compro, los juego y los enseño en el canal. Para mí es la manera de generar contenido. Pero entiendo que 10 DLCs pueden ser mucho dinero y mucho contenido extra. Si nos queremos hacer con el juego en su versión completa, junto a estos DLCs, lo que encontramos es que el juego encarece mucho el presupuesto. Y es algo que a mí realmente no me gusta para mis fans. No me gusta que un juego de Dragon Ball les cueste, en vez de $70, 60 euros o 60 peniques, les cuesten €200 o $200. No es lo mismo. Por tanto, eso es un punto que a mí personalmente no me gusta. Pero por otro lado sí, porque yo subo el contenido, os lo enseño, lo disfruto, lo disfrutáis. Y eso entonces para mí pues sí que es gratificante. Pero el tema de los DLCs para mí está muy... deberían de parar. Aún queda un DLC. Fijaros que tengo el juego aquí. Me compré la versión con la figurita y demás. Tengo el DLC aquí. O sea, es decir, aún queda un DLC. Pero es que... como veis aquí el Xenoverse 2. Pero es que el foco funciona bien, ¿eh? ¡Uepa! ¡Uepa! Aún queda un DLC, pero es que son muchos. Incluso a mí me parece pesado, ¿no? Una de las cosas malas también que veo en el juego es que te metan mediante DLCs adicionales el modo historia, el modo música, ¿vale? La música. La música, para mí, debería de estar incluida en el juego y no valer el dinero que vale. Y luego, por otra parte, la falta de eventos. Hay muchos eventos programados, pero casi todos son los mismos. No hay eventos que digan, ¡buah! Regalo algo especial, regalo algo nuevo. El juego como que se ha dejado de lado un poco. Y eso a mí me gusta. No me gusta, perdón. Me da mucha pena que el juego se haya dejado de lado y no anuncien nada. Y por supuesto, una de las peores cosas que tiene este juego es que anuncian un DLC y ni siquiera anuncian la historia. Personajes y tal, y la historia. Y se tardan no sé cuántos meses para completar la historia. Son cosas que a mí, personalmente, no me gustan. Sí que hice un vídeo de lo que nos gustaba del Xenoverse 2, que es bastante. Las misiones secundarias, la historia, el mapa, la extensión de tierra, todo esto. Pero sobre todo a mí lo que no me gusta de este juego es el online. El modo multijugador deja mucho que desear. El modo cooperativo está bien. Y si lo juegas con un amigo de tu mismo país, si lo juegas en misiones secundarias, normalmente no suele haber problema, ¿vale? Pero sí que suele haber problema cuando juegas con gente de fuera o que tiene una conexión bajita, te suele expulsar. Y eso a mí no me gusta. Y otras de las cosas, me voy a poner rayo caramelo. Otras de las cosas que a mí no me gustan, ¿vale? Ojo, cuidado. Es que cada vez que te creas un personaje, cada vez que vas a crearte un personaje, como yo por ejemplo este UP, tienes que pasarte todo el tutorial. Tienes que completar el tutorial de las misiones secundarias, el tutorial, la historia. La historia bien, lo entiendo. Volver a... ¿qué es esto? Vale. Volver a completar la historia, lo entiendo, está guay, está chido, está chidori. No mames, güey. Me gusta, bien, bien pinche pendejo. Pero eso de completar el tutorial todo el rato, yo es que me lo sé de memoria ya. Me he creado bastantes personajes y me lo sé de memoria, con lo cual a mí no me acaba, ¿no? Como que no me acaba. Y bueno, básicamente esto es todo lo que a mí se me ocurre que no me gusta de Dragon Ball Xenoverse 2. Si queréis comentar algo, podéis ponerlo en los comentarios sin ningún tipo de problema. Os atenderé, lo miraré, os intentaré responder y miraremos a ver qué es lo que, bueno, pues opinamos entre todos. Esa es mi humilde opinión, ¿eh? O sea, es decir, no quiero fastidiar el juego ni decir que el juego es una mierda porque no lo es. A mí me gusta mucho el juego, pero hay que ser objetivos y hay que mirar las cosas como son. El Dragon Ball Xenoverse 2 no está mal, pero hay cosas que flojean y creo que deberían de ser mejoradas. No hay más, o sea, no se puede decir nada más sobre este juego. Por todo lo demás, para mí es uno de mis juegos preferidos de Dragon Ball. Me lo he pasado muy bien, aunque con el Tenkaichi también me lo pasé bien en su día. Pero este juego me ha ofrecido la oportunidad de conoceros. Y eso es algo que realmente no voy a olvidar nunca. Bien, chicos, me despido. Voy a hacer la miniatura del juego y la voy a hacer aquí. Y espero que
quien guste la miniatura. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Como siempre, darle un buen like, seguidme en Twitch, en la descripción, que muchos me estáis siguiendo. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao, chao.